que la vida de un pajarito dicen que es difícil, va. Pero en mí yo siento que fuera bonito, volar. Pero la vida de un pájaro. Pero no, imagínese. Es que uno hay que ser vivo, ¿no? Imagínese donde no hayan agua, donde no hayan comida. Sí. No, pero yo no me acuerdo para el desierto. Ay, mil disculpas, mis auditores, pero voy a pasar un espacio aquí algo socado. En comida sí sufría, siempre. Ahí es donde acabo de pasar yo. Pero mira, mira pues, pero ¿por qué crees vos que los pájaros a las 5 de la mañana están cantando despiertos? Se andan tomando sereno del que hay en las hojitas. Ellos se levantan temprano porque en todas las hojas de los árboles hay una gotita de agua en cada hoja. Sí, ahí el sereno que ha caído de la noche, de la madrugada. A las 4:30 hay pájaro que ya está cantando. Animal que si no me gusta y lo odio a mí es el murciélago. Yo no me gustaba. Ya los mangos, lo alto. Dios lo quiera. Yo creo que con los chirriones sí, vamos a hallar. Miren, ya los alcanzaba la lupus. Anda rojo. Mango maduro. Allá venía la pancha siguiéndolos mucho. Sí, la pancha la anda adelante, ¿qué? Allá venía, a ver. Todos los pasamos y ya nos lo pega el toque. Pero el pájaro que sí es bonito es el navajón. El pájaro que sí es bonito es el de aquí, El Salvador. Mira, está bajando nieve, mira cómo corre. El de nuestro país y corre para arriba, no va para abajo. No, es que está subiendo la erupción. Está erupcionando nieve. Ey, mire, Mincho. Estamos mejor, ¿ah? Vaya, llegamos aquí donde está el palemango, muchachos. Aquí estamos, mi gente linda. Mire qué bonito esta llave. Ya está cayendo. Yo pienso que ahora se van a quedar los mangos nomás que están altos, fíjate, porque aquí bajito no creas que está fácil. ¿Hay espinas allí? No. Me fuera levantando la cara. Sáltale la rama. ¡Flux! Que le hiciera la cabeza a la María ya. Cuélgale allí, Ale. Ya, anche. Huevo. Yo voy a esta gente que para arriba voy. Dele. Vaya, bajale la rama. Dele. Ve a la otra parte. Dele. Solo yo la bajé, mire. Agárrenme, María. Clavarlo, pues. Vos cachando, no que, mano, pues, María. Vos cachando que te quebré las yemas, muchachita. Yo dije a María, me llevo a quebrar las yemas una vez para hacer, dije. ¿Dónde? Atrás de usted. Ay, allá es atrás, mira, hija. Allá es atrás de vos, pues. Ahí está, hija. Pero con ganchito. Qué barbaridad. No, y le mancha. Bótelos abajo, que boten la leche. Hay un panal. Marí, yo tenía panal, todo dormido, no te lo daba. De hormiga era. Yo voy a hacer un ganchito a la mancha. Ya ahorita sacudido y lo estoy. Mira, Ale. Arriba están unas chulas. Aquellos que están hasta allá, mira. Ya vas a ver. Miren, amigo, qué envidia de la buena. Están unas cajetas, pero rechuladas hasta allá al tope. Algún día poder disfrutar con ustedes una regajeta de mango. Quiero ver. Una regajeta, no una cajeta. ¿Cuántos tiene? Primero Dios, el que va a estar aquí comiendo mango va a ser el amigo Santo Ventura. Pues. A él le va a sonar las quijadas comiendo mango. Ya no va a ver. ¿El qué? Siempre hay. Mango negro va a haber, del propio bueno. Ciruela, es así, rico. Van a tronarlo. Las quijaditas aquel comiendo mango. ¿Ah? ¿Qué cosa? Para Semana Santa. Entonces, siempre hay mango. Los jocotes ya están saliendo. Siempre hay mango. Todavía, ajá, pero mango. De distintas clases. Porque ese mango es rápido y rápido para ir. Norma, ahí van a estar caros los jocotes porque no han echado los palos. No, allí en el mercado hay grandes cocalados. Pero también son de... Pero son de zona alta. No.
¿Cena fresca? Pero te digo, son de esos de vivero. ¿O cuál no tiene sabor? Pero que traen, o sea, que los cosechan de regadillo, pues. ¿Por qué? ¿Ya estuvo, María? No, hombre, esos son de zona fresca, bueno, joder. Mira, por la mátela. ¿Crees que tiene filo mi volada, vos? ¿Ni el Corina cree que tiene filo? Así o más. Así, niña Marisol. Con eso. ¿Crees que tiene filo mi volada esa? ¿Volaste esta? ¿Esa? Pregúntale a la Ale. No, esa, ve. Pues sí, pero pregúntale a la Ale. La Ale lo puede. Digo, el finado Armando, el fierro. Ay, cherito. Todavía me puedo sentar. Ay, ¡Ay! ¡Aquí! Me mancharon la camisa, estás ingrata, salieron con el gusto. Está pa'man. Qué ingratitud, María. Y esa no sale. Sí sale. No, eso no sale. Mi hija me manchó una. Tengo una camisa blanca, ve, la van a ver, mi hermano. Eso no sale. Una roja. Ponen una negra, sí, no va a notar la diferencia. Yo no ahí. Porque ahí la mancha es negra. Ahí están, ahí se le han encarchado en la otra, ¿verdad? Es como la de Marañón que va a salir. Ahí está. Pero no, ahí quedó. Mire, María, ¿no? Ahí arriba está la caja. ¿Y en qué tiempo que hay marañones, vos? Ya. Yo no he visto. ¿A dónde? Nosotros fuimos a por mi solar y nos pasamos un cerco donde estaba una palo de. Y las pepas tan ricas. Y allí los hallamos de. Todos los que llevan la palabra pepa son ricas. Rosadito, va. Vamos a buscar, pues. Aquí no regañen, nicho. No, porque allá estén. En Miramar para arriba. Ya sé que le voy a decir que me consiga pepas. ¿A Chongo? No. ¿A quién? Son unas pepas del B. Ah. Hermano, ¿dónde viven ellos? Hay palos de mañana. ¿A palos conseguí? ¿A palos conseguí? Porque como nosotros vivíamos, había pepal de nosotros. ¿Marañonera? Sí, medio cristales. Juela, ahora mi patria celestial, mamá. Nosotros hacíamos unas cosillas de pepa, todo estilado, pero nosotros ya no salimos. Chongo, de Bernal, se quedan allá arriba, va. ¿Cuándo niña María? El tiempo sí. Nace ahorita. Hay palos que ya tienen nace. Ya hay nace. Sí. Allá algunos sí, ¿no? Desde la niña Catochita así enfrente está el palo y ya está botando nace. Allí en la casa está un palo que ya bota nace. Sí, de que yo sea, bueno. Rico el nace. Bueno, mire la ganchuda. Unos así amarillotes, miren, bien rico. Ay, no olvídese. Ay, pero qué rico el nace. Ay. Ay. La María se queda viendo, ¿eh? ¿Qué? Vamos a llevar más un poco allá. Ah. Ah, como bien bajitos que están, dígale. Ni a Marisol voy a ir a que. Yo no. Voy a que me baje unos mangos del cipote suyo y se los voy a comprar. No es que tengo que ir yo, no jodas. ¡Oh! Parate. Parate. Es un calambre, no le por gusto mucho, lo tiran. No es eso. Es un calambre, no. Los calambres previenen por la mala circulación. Los calambres por la mala circulación, ni el corín. Mari. Mare. Váyale. Mare. Yo sí lo conozco. Los calambres. Los calambres se dan por la mala circulación. Ah, pues no tengo mala circulación yo porque yo no sé qué es un calambre. A mí no me da un calambre. Mire, el calambre rechulada es el que cuando uno anda en el agua. No, dicen que. Ese es de respeto. Dicen que calambre de achulada es cuando uno está teniendo un niño y que le agarre un calambre de repente. Dicen que eso. Dicen que es, pero. Sí. Otro, a mí me ha agarrado calambres montado a caballo en aparejo, con las canillas colgando. ¿Eh? Vieras que feo se siente vos. Una vez de un solo me tiré la nuca al caballo, chollado me fui. Vieras que serio, llevaba las canillas colgadas. Yo conocí un calambre. ¿Ah? No sé qué es un calambre. Ah, espérate cuando te agarre, ya vas a ver. Gracias a Diosito. Pero sí sé de otras cosas. ¿Qué vas a saber, vos? Yo traigo enfermedades. ¡Oh!
¿Vos decís de aquellas? De dolor de oído. No, vaya, yo gracias a Dios no sé de dolor de oído ni sé de dolor de muela, hijo. El dolor de muela sí es rico, mira. Más en la noche que te da. Y eso dolor no de muela siempre dan en la noche. En la noche, pura desgracia, porque como no haya podido comprar pastillas. Ay, pero una pastilla no la compran, dijo mi papá. Y también un dolor de oído que te ataca en la noche no es fácil. Es como que te agarra una alergia en la noche, a mí me agarra más una alergia que yo. Alergia sí te la puedes combatir con agua con sal. Pero un dolor de oído, dolor de muela. Dicen que un dolor de oído en todo mi cuerpo. Dicen los chapines, cuando yo andaba vendiendo medicina allá con los chapines, de que un dolor de oído se puede quitar con un chile. Dicen que un chile maduro se mete así, pero no a destriparlo, ¿va? No que con todo y el palito se mete la puntita del chile. Dicen que ahí se tiene por una media hora con manteca de tal cosa. Mejor le mete el chile tú con pues, manteca de tal cosa. Pues sí, pero no, chile, pero no le dijeron de cuál chile. De unos chiles largos así, ¿ves? Ah. Ellos manejan unos chiles así largos. De que los gruesos que habían aquí. ¿De los jalapeños? No. Son unos largos así, ¿ves? Colmillo de chucho, chile, palo, chile de campo. Colmillo de chucho es el delgadito. No, chile de campo. Pero que bien cabal, les cabe así en el hoyito. Ya. Vaya, pero si no tiene la manteca de taltuza, estamos jodidos siempre. Manteca de gallina.